أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mis hermanos y hermanas alhamdulillah rabbil alamin damos las gracias a Allah subhanahu wa ta'ala y mandamos salutaciones a nuestro profeta Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hermanos y hermanas, vamos a seguir con nuestro libro Los Pilares del Islam y la Fe. Hemos acabado con el capítulo La Educación Moral y Buenos Morales del Profeta. Y vamos a empezar con el capítulo de la Purificación. La Purificación, según el Sheikh Jamil, tiene 18 puntos a los que iremos citando uno por uno en los siguientes videos que iremos haciendo. Vale, vamos a citar los puntos claves de la purificación en el Islam. 1. Los diferentes tipos de agua. 2. Comportamiento educado en el cuarto de baño. 3. Cómo realizar la ablución al udú. 4. Asuntos que invalidan la ablución. 5. Frotar los calcetines con las manos húmedas. 6. Requisitos para frotar los calcetines con las manos húmedas. 7. El ghusl y sus obligaciones. ¿Qué es ghusl? Ghusl es cuando uno no está limpio, pero el alma no está limpio. Cuando tú tengas relaciones con tu mujer o con tu marido, o sueñas que has tenido relaciones con alguien, eso quiere decir que estás sucio del ghusl. Hay que limpiarse, hay que lavarse, hay una manera de lavarse. Eso lo iremos explicando cómo será en los siguientes videos. Es una manera de lavarse, de purificarse antes de rezar o antes de hacer frente a Allah subhanahu wa ta'ala. Ok. El 8. Actos ilícitos para quien se encuentra en estado de janaba, polución. Es lo mismo que el ghusl. Janaba, más o menos. 9. Los pilares del ghusl. 10. ¿Cuándo es recomendable realizar el ghusl? 11. Asuntos relacionados con el ghusl. 12. Frotar con la mano húmeda sobre la venda de tela o el yeso. 13. At-tayammum, purificarse con tierra y las causas que autoriza su uso. 14. La tierra válida para at-tayammum. 15. La oración de quien crece de ambos purificadores. 16. La menstruación al haid, el posparto, nifas y la metrorragia, istihad. 17. Actos no permitidos durante la menstruación y el periodo del posparto. 18. Las normas de la metrorragia. Estos son los puntos de la purificación, mis hermanos y hermanas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. En los siguientes videos iremos explicando estos puntos uno por uno en cada video. Insha'Allah. ¿Vale? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.